cuenta la historia que envió el Cid por todos sus amigos, a sus parientes, a sus vasallos, y mostróles en cómo le mandaba el rey salir de la tierra. Y díxoles: amigos, quiero saber de vos cuáles queredes ir conmigo. En los que conmigo fuerdes, de Dios hallades buen grado. En los que acá fincaredes, quiero me ir vuestro pagado. Entonces fabló Álvar Fáñez, su primo cormano: con busco iremos todos, Cid, por yermos y por poblados, y siempre vos serviremos como amigos y vasallos. Lo que dijo Álvar Fáñez, otorgaron todos, y mucho agradeció mi Cid, cuanto allí fue razonado. Y desde que el Cid tomó el haber, movió con sus amigos de vivar. Cantar primero el destierro. De los sollozos tan fuerte mientras llorando, tornaba la cabeza, estábalos catando. Vio puertas abiertas, euchos sin cañados, alcándaras vacías, sin pieles y sin mantos, y sin falcones y sin actores mudados. Sospiró mi Cid, que a mucho había grandes cuidados. Fabló mi Cid, bien y tan mesurado. Grado a ti, señor, que estás en alto. Esto me han vuelto míos enemigos malos. Allí piensan de aguillar, allí sueltan las riendas. A la hechida de vivar o vieron la cornella diestra, entrando a Burgos o vieron la siniestra. Meció mi Cid los hombros, engrameó la tiesta. ¡Albricia, Álvar Fáñez, que echados somos de tierra! Mi Cid Ruy Díaz por Burgos entró. En su compañía 60 pendons, echíenlo ver mujeres y varones, burgueses y burguesas por las finiestras son, llorando de los hoyos, tanto habían el dolor. De las sus bocas todos decían una razón: Dios, qué buen vasallo, si hubiese buen señor. Convidarle ían de grado, mas ninguno no nos daba. El rey don Alfonso tanto había la gran saña. Antes de la noche, en Burgos del entró su carta, con grande recaudo y fuerte mientras sellada, que a mi Cid Ruy Díaz que nadie no le diesen posada, y aquel que se la diese supiese vera palabra, que perdería los haberes y las casas, y más los hoyos de la cara, y aun de más los cuerpos y las almas. Grande duelo habían las gentes cristianas, escóndense de mi Cid, que no los han de decir nada. El campeador adelinó a su posada, así como llegó a la puerta, falló la bien cerrada, por orden del rey Alfonso, que así la bien parada, que si no la quebrantás por fuerza, que no se la abriese nadie. Los del campeador a altas voces llaman, los de dentro no les querían tornar palabra. Aguilló mi Cid, a la puerta se llegaba, sacó el pie del estribera, una ferida al daba. No se abre la puerta, que bien era cerrada. Una niña de 9 años a hoyo se paraba. Ya, campeador, en buen hora chinchestes espada. El rey lo ha vedado,
Anoche él entró su carta con gran recaudo y fuertemente sellada. No vos osaríamos abrir ni coger por nada, sino perderíamos los haberes de las casas, y más los hoyos de la cara. Ya, campeador, en el nuestro mal vos no ganades nada, mas el criador vos vala con todas sus virtudes santas. Esto la niña dicho, y tornós por a su casa. Ya lo vi el cid, que del rey no había gracia. Partióse de la puerta, por Burgos aguillaba, llegó a Santa María, luego descabalga. Fincó los hinojos, de corazón rogaba. Grado a ti, Señor, que cielo a tierra guías. Válanme tus virtudes gloriosas, Santa María. De aquí quito Castilla, pues que el rey es en ira. No sé si y entraría más en todos los míos días. Vuestra virtud me vala, gloriosa Santa María, y me socorra y me ayude de noche y de día. Si esto así lo hiciéredes, y la aventura me fuere cumplida, mando a vuestro altar buenas donas, ricas. Esto he yo en deudo, que faga ahí cantar mil misas. Mil misas. La oración fecha, luego cabalgaba. Partióse de Burgos, e Arlanzón pasaba. Cabo esa villa, en la glera posaba. Mio cid Ruy Díaz, que en buen hora chinchó espada, posó en la glera, cuando no lo coge nadie en casa, derredor de él una buena compañía. Vedada la compra, toda en Burgos la casa, de todas cosas cuantas son de vianda. Mandad coser la tienda, y vayamos privado. En San Pedro de Cardeña, y nos canta el gallo. Estas palabras dichas, la tienda es cogida. Mio cid y sus compañas cabalgan tanaina.